un secuestro de marihuana en Orán, ¿fue, no? Efectivamente, una investigación que llevaba a cabo la gente de Reunión y Análisis de la Información de Drogas Peligrosas de Orán, se encontraban haciendo una consigna en Aguas Blancas, ya que se investigaba un vehículo que comúnmente manifestaban traía sustancia estupefaciente desde el vecino país de Bolivia. En ese sentido, uno de los efectivos que estaba en consigna observa el paso de este vehículo que supuestamente ya traía la sustancia. Se hace un seguimiento del mismo y cuando ingresa a la ciudad de Orán, que es el lugar donde se va acopiando la sustancia estupefaciente, el personal de infantería con el personal de la unidad regional proceden a la inmediata detención de este vehículo, y en el que iban transportándose cuatro personas de entre 19 y 38 años de edad, todos ellos de nacionalidad boliviana. Al momento de hacer la requisa en presencia de testigo de ese vehículo, proceden al secuestro de 27 ladrillos de sustancia vegetal disecada, que arrojó un pesaje de un poco más de 25 kilogramos y que traducido en dosis en el mercado negro son más o menos alrededor de 100.000 dosis. En ese sentido se puso en conocimiento de la Fiscalía Federal, se ordenó la detención de estos cuatro ciudadanos, que se comunica inmediatamente al consulado de Bolivia en Salta, y que sean puestos tanto el secuestro como las personas a disposición del juzgado federal.